Antes de comenzar con este video, recuerda reventar el botón de likes para que te salga Barspin. Bueno banda, antes de comenzar con el video, quiero aclarar algo. La bici no es nueva, es una bici que me regalaron. Es una bici de BMX, pequeña, pero es para racing. Entonces hoy la vamos a tunear, le vamos a cambiar el rodado, le vamos a poner pintura nueva. Y es un detalle bastante básico para que mi hija empiece en el BMX. Y más adelante le vamos a ir metiendo piezas más chidas conforme ella vaya progresando. Entonces va a estar interesante el video. No. Vamos a grabar cuando te la entregamos, porque luego dicen que sí. No las entregamos. Aquí está. Esta chica se ganó rodilleras y una gorra. ¿Cuál es tu Instagram? Jocelyn-Rosas0101. Jocelyn, que la sigan por ahí. Ella es la afortunada ganadora del día de hoy, así que chido. Saluden. Gracias. Sus amigos. Pues banda, el proyecto del día de hoy es esta pequeña bicicleta. Es de la marca Redline. Y bueno, esta pequeña bici me la regalaron mi hermana y mi cuñado para mi hija. Pero el problema es el color, banda, que no es como muy femenino. Entonces vamos a cambiarle el color y vamos a ponerle unas llantas más gruesas. Y vamos a ver qué tal queda con este cambio. Pues bien banda, acabo de cortar la cadena. Y este tipo de masas es una masa de contrapedal, que bueno, no suele ser muy útil para BMX, pero si eres un niño no hay tanto problema porque no te vas a ir mucho de faking. Lo mismo, el avance es muy grande, como pueden ver, debe ser de unos 40 picos, pero este avance es grande obviamente porque el sprocket de atrás es grande, ¿no? En un cassette el sprocket es más pequeño atrás y por esa razón puedes usar un avance más pequeño adelante, pero ya les dije, cuando consiga el cassette que va aquí, porque tiene que ser de 3 octavos, ya podemos cambiar después el avance. De todos modos, voy a tratar de ponerle uno más pequeño que tengo por ahí. Es la única manera en la que ustedes pueden cambiar un avance más pequeño, ¿no? Teniendo una masa de cassette. Si no la tienen, no les recomiendo que hagan ese cambio porque van a pedalear y les va a quedar como un reguilete, ¿no? No van a avanzar mucho, entonces ese va a ser el problema. Este de aquí es el removedor de pintura, banda. Recuerden que es un producto químico bastante fuerte. Como es la pintura original, yo pensaba lijarla nada más, pero es una pintura que ya está bastante bien adherida, bastante bien trabajada, entonces va a ser muy difícil nada más así taparla. Lo ideal va a ser ahorita quitarla con removedor lo más que se pueda. Utilicen una brocha para que puedan poner el removedor de esta manera y no tengan contacto con él con las manos, ya que quema demasiado esta cosa, y es muy tóxica, entonces tengan cuidado. Y bueno, el removedor también se lleva a los stickers, no hace falta que ustedes quiten los stickers en caso de que la bici que quieran restaurar, si tiene stickers, simplemente pongan el removedor y bueno, este químico se va a encargar de hacer todo el trabajo por ustedes. Nada más que tienen que estar atentos, cuando la pintura reviente tienen que estar ahí para que quiten los residuos, porque si no lo hacen se vuelve a adherir la pintura, entonces no va a tener sentido que gasten todo ese removedor y no hagan bien el trabajo. Pues banda, no sé si alcancen a escuchar el sonido del removedor, ¿sí lo escuchan? Es como una especie de... que está como burbujeando. Y bueno, chequen, este es el daño que ya le hizo la pintura. Lo que sigue es conseguir una espátula para limpiar esto lo más rápido posible, porque recuerden que pues tiene un tiempo límite, ¿no? Si ustedes lo dejan mucho tiempo así, el removedor va a perder su efecto y la pintura se puede volver a adherir al cuadro, y esto es trabajar doble banda. Entonces vamos a darle. No va a ser nada fácil porque, como les dije, esta es la pintura original. Por lo general la pintura original viene muy bien trabajada de fábrica. Y este tipo de pinturas está muy cabrón quitarla. Entonces, pues nada más para que se den una idea de cómo funciona el removedor, banda. Y pues después, si lo quieren aplicar a su bicicleta, lo hagan. Pues listo, banda, ya quedó la primera capa de pintura. La vamos a dejar en color negro para que se vea más chingona. Entonces, ahorita van a checar cómo va a quedar con el acabado de rosa. ¿Ayudar a pintarlo? Sí. A ver, sí. ¿Sí
¿Sabes cómo? A ver, ven. ¿Así? ¿Cómo? Con... Le picas aquí, mira, ven. Pícala así. Y le avientas acá la pintura, ¿sí ves? ¿Es rosita o no? No, eso es negro. Pero de lejos, de lejos. ¿Ya? Ya. Un poco más cerca. Ya con eso. Buen trabajo, chica. Bien, banda, es hora de meterle el acabado rosa. La verdad es que no sé cómo vaya a quedar, pero vamos a darle. Estoy listo, banda, espero se pueda apreciar el acabado. Es un acabado pues un poco moradito quedó, como tirándole a rosa, pero definitivamente sí se ve más femenino este colorcito para niña, entonces va a estar chido. Ya armamos las llantas, le metimos unas llantas más grandes, entonces se va a ver el cambio bastante chido ahorita. Estoy aquí con mi pequeña ayudante, Valentina. ¿Cómo va esa llanta? ¿Ya quedó? A ver, yo te ayudo. Ya. Pues listo, banda, ya quedó. Esta fue una restauración muy básica, pero definitivamente esta bicicleta ya parece más para niña emo, pero al fin y al cabo para niña, ¿no? Entonces vamos a darle una pequeña lubricada y de aquí nos vamos a ir al skatepark. Tu nueva BMX, da vuelta para acá. Ese, ajá, es como si está bien chida. O si está chida, ahora sí me vas a acompañar a darle a todos lados. Pues listo, banda, se armó, quedó tuneada, pero aún le faltan más cosillas. Por ahora fue todo lo que le pude meter. Tenemos muy poquita luz ahorita con el horario de invierno, se va el sol muy rápido. Pero más adelante le vamos a meter piezas nuevas y algunos detalles en blanco para que quede más chido. Vamos a hacer algo de street. ¿Te vas a bajar a todo este barandal? Sí. ¿Tú sola? A ver si es cierto, ¿eh? Pues banda, después de terminar con esa bicicleta, ya es otro día, me vine un ratito al skatepark y voy a estar aquí dándole un ratito a ver si salen algunos truquillos. Nada más para calentar, aún no tengo mucha fuerza para darle, pero a ver qué sale. Pues bien, lo que quiero hacer es un wall ride justo en esa barda. Pasar por aquí, llegar de wall ride aquí, girar de 180 y tratar de meterme otra vez aquí. Entonces va a estar interesante. Aquí este muchacho me va a ayudar a grabar. Chocala. Thanks, man. Listo, banda, el wall ride 180 se armó, half cap, pero ahora quiero hacer en esa bardita un freeball 180, pero va a ser muy rápido. Pega el peg, se atora aquí y tengo miedo que jale el ring y se mueva. Pues banda, aquí el problema es esta separación, que aunque no se aprecia mucho, cuando pasa el peg por aquí, se atora y me puedo volar los dientes ahí, aunque esté muy pequeño. Entonces este es todo el espacio que tengo para hacerlo. Banda, pues aquí el main me grabó ahorita una toma chingoncísima de street park.
tiene ese manual, banda. Boom, bitch. Chócala, perro. Y bueno, banda, recuerden que en la tienda en línea tenemos hoodies de todas las tallas. Enviamos a todo México. Están bastante chidas para ir a darle. Y siempre van a llevar su BMX a todos lados, así que compren la suya, perros. Pues bueno, banda, es todo por el video de hoy. Recuerden que si quieren stickers, revienten el botón de likes porque vamos a estar regalando próximamente. Entren a Instagram porque ahí también estamos haciendo algunos sorteos bastante chidos. Estamos regalando cosas casi todas las semanas, tenemos algo nuevo, así que entren ahí. Para todos los demás, recuerden que tenemos nuestra tienda en línea donde van a poder adquirir productos de Boom Riders con envíos a todo México. Y también por ahí tenemos una tienda internacional. Suscríbanse, denle like y nos vemos pronto. Boom, bitch.